Egun on guztioi, eta eskerrik asko etortzagatik, ekostegun berri honetara. Jose Maria Fernandez naiz, IOB-ko ekonomia zirkularraren arloko zuzendaria. Gaurko ekostegunan, greenwashing fenomenoa aztertuko dugu. Eta fenomeno honen aurka borrokatzeko Europa garatzen ari den neurri legalak ere aztertuko ditugu. Horrekin goaz, eta espero dut edukia interesgarria izatea gaur etorri zareten guztientzat. Muy buenos días a todos. Soy José María Fernández, director del área de Economía Circular en IOBE, y hoy vamos a hablar en este nuevo Ecosteguna del Greenwashing, de la lucha que contra este fenómeno se está desarrollando por parte de la Comisión Europea a través de la puesta en marcha de dos iniciativas legales. Vamos a ver que una de ellas ya aprobada, la otra todavía en discusión. Antes de comenzar con la sesión, pues tres recordatorios importantes. El primero de ellos, tenemos el chat abierto para cualquier tipo de duda, comentario o sugerencia. La idea es que cualquier comentario o duda lo hagamos a través del chat. Eso nos permitirá tener agilidad, sino a través de la apertura de los micrófonos. Y al final de la sesión tendremos un turno para poder responder aquellas cuestiones que se hayan podido desarrollar a lo largo de la misma. En segundo lugar, recordar que, como en todos los Ecostegunas, la presentación va a estar disponible y a través de la propia página web de IOBE se colgará en los días posteriores a la celebración del mismo, con lo cual ahí estará disponible todo lo que es la información de lo mismo. Y por último, hacer siempre un recordatorio para animaros a que completéis la encuesta que os vamos a facilitar a la finalización del mismo, porque para nosotros es muy importante ir aprendiendo, ir mejorando a partir de las aportaciones que nos hagáis en relación a lo que es el desarrollo de los ecosistemas. Arranco ya directamente con el contenido de la sesión. Como digo, en el fondo teníamos ciertas dudas desde IOBE si desarrollar en este momento este Ecosteguna o esperar todavía a que culmine el proceso de negociación en el seno de la Comisión Europea en relación a la segunda de las directivas. Hemos creído importante, sobre todo porque vemos que cada día coge más presencia en los medios de comunicación y es una preocupación cada vez más importante para las empresas de qué es esto del greenwashing. Se está hablando de que se está regulando. Como digo, estamos como al 50% de lo que es el desarrollo de la legislación, una directiva ya aprobada, que se aprobó el pasado mes de febrero, otra todavía en discusión y además con bastante controversia, como podré comentar al final. La idea es, por tanto, es vamos a contar lo que tenemos a día de hoy y seguramente, pues en el momento en el que tengamos ya aprobada esa segunda legislación, pues tenemos la posibilidad de poderla compartir a lo largo de un nuevo puesto alguna que podamos desarrollar más adelante. Pues desde el índice de contenidos que vamos a ver de la sesión de hoy, vamos a tener una pequeña introducción para ver cómo el consumidor cada vez está más, o cada vez es más sensible a las consideraciones ambientales en su día a día, en relación a los productos o los servicios, a la información corporativa que recibe por parte de las organizaciones, pero que también cada vez está más preocupado o cada vez le genera más desconfianza todo ese tipo de elementos, ¿no? Es decir, el concepto del greenwashing ha aparecido. Analizaremos qué es esto del greenwashing, es decir, hasta hace poco no teníamos definiciones claras, ya disponemos de una definición sobre qué es el greenwashing, pero es que son los siete síntomas en los que se divide el greenwashing. Luego hablaremos de los sistemas de ecoetiquetado actual, veremos la diferencia entre lo que es una alegación ambiental, un sistema de ecoetiquetado y cómo se relacionan unos y otros, un poco los instrumentos sobre los cuales va a entrar la legislación. Y luego ya iremos viendo ya lo que es tanto el marco más general de la política europea en relación a esta lucha contra el greenwashing, que se circunscribe a la nueva agenda del consumidor, ¿vale? El objetivo es cómo somos capaces desde las administraciones públicas de dotar al consumidor y a todos los agentes de la sociedad de herramientas que les ayuden a tener una información más clara sobre los comportamientos ambientales de esos elementos a los cuales se relaciona, como digo, tanto desde el punto de vista que pueden ser productos, servicios, información corporativa, de cualquier índole. Veremos que esto aplica a todos los sectores de actividad. Y luego ya analizaremos en detalle las dos propuestas legislativas que están. Por lo tanto, como digo, sin más, arrancamos. Primer punto de partida, ¿no? ¿Cuál es la percepción del consumidor europeo en relación al medio ambiente de los productos que consumen su día a día? Es una respuesta que podemos obtenerla de forma sencilla a través de los diferentes eurobarómetros, ¿no? Que es los estudios de percepción que desarrolla periódicamente la Comisión Europea, pues para testar
cuál es el estado de opinión sobre diferentes temáticas. Hay varios eurobarómetros que analizan periódicamente los conceptos en materia de ciudadanía y medio ambiente. Del que extraigo, del barómetro 501, que hablaba precisamente de las actitudes de la ciudadanía europea en relación al medio ambiente, pues lo que sí que podemos ver es que es bastante evidente que el ciudadano europeo le da un grado de importancia bastante grande a los conceptos en relación a la protección del medio ambiente. Ya podemos ver un poco aquí los datos y vemos que aproximadamente más del 95% del ciudadano considera que son muy importantes o bastante importantes, ¿no? Podemos ver tanto los datos específicos medios para toda la Unión Europea como los datos específicos en el caso de España. Vamos a ver que no hay grandes diferencias en ninguna de las cuestiones, pero bueno, sí que de alguna forma poderlos compartir. Cuando ya entramos directamente al consumo y lo que fue un poco el punto de partida para lo que ha sido el desarrollo por parte de la Comisión Europea del marco legislativo relacionado con ese enverdecimiento de los productos que consumimos, es decir, la nueva estrategia de productos sostenibles, pues digamos que cuál es un poco lo que dice el consumidor, lo que decimos todos y cada uno de nosotros cuando nos preguntan sobre cuál es nuestro comportamiento en relación a aquellos productos que tengan un mejor comportamiento en relación al medio ambiente. Bueno, pues lo que decimos, esto incido mucho en lo que decimos, porque muchas veces cuando luego detectamos qué es lo que ocurre en realidad, pues suele haber discrepancias entre, como digo, lo que decimos y lo que luego hacemos. Bueno, lo que decimos es que realmente compramos habitualmente o que estamos preocupados y que estamos dispuestos a comprar productos que sean medioambientalmente mejor, ¿no? Es decir, entre un 26 y un 30% dice que a menudo compra productos que son respetuosos con el medio ambiente y que a veces, esa cifra de a veces, es decir, no a menudo, pero sí a veces, pues digamos que esas cifras se disparan hasta casi la mitad de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, el medio ambiente es un elemento importante. De hecho, incluso cuando se nos pregunta cuáles son los atributos que más valoramos en los productos que adquirimos, después de la calidad y el precio, que suelen ser los que siempre aparecen como los dos elementos más importantes, surge el medio ambiente, el impacto que el producto va a tener en el medio ambiente como el tercer aspecto al que le damos más importancia, incluso por encima de la marca o el elemento comercial, la reputación que el producto pueda tener en el mercado. La eterna pregunta que siempre hacemos, como digo, que también hay siempre esa discrepancia entre lo que decimos y lo que hacemos, es si estaríamos dispuestos a pagar más, ¿no? Si al final, en los diferentes estudios siempre aparece que el consumidor dice que está dispuesto a pagar más del 77% de los consumidores estarían dispuestos en diferentes proporciones, ¿no? Desde una afirmación más genérica hasta esos rangos en los que podemos ver que pues, se relaciona pues, ese, entre un 5, un 5, un 10, son. Obviamente, pues por encima de un 20, pues eso ya poco la percepción. Como digo, esto es lo que decimos, ¿no? Se habla mucho del concepto de la disonancia cognitiva, y al final que lo que dice es que sabemos lo que deberíamos hacer, y luego, obviamente, cuando no nos miran, cuando estamos ante la soledad del lineal, ante la soledad de nuestra opción de compra, pues muchas veces lo que ocurre es que realmente pues, optamos por otro tipo de prioridades, ¿no? Principalmente el precio o incluso la marca. Cuando al consumidor se le pregunta por qué hace este tipo de cosas, uno de los argumentos que siempre suele aparecer es que no tiene la suficiente confianza o no está lo suficientemente seguro para saber si ese producto es medioambientalmente mejor, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el medio ambiente hoy por hoy está presente en la publicidad, es decir, es un nuevo factor de posicionamiento de los productos. Yo creo que todas las empresas cada vez empiezan a dar más importancia a este aspecto. Contaré como anécdota, la semana pasada se celebraba en el Exhibition Center de Baracaldo, la Bienal de Máquina y Herramienta, y era curioso cómo en muchos de los stands vinculados a un producto tan industrial como puede ser una máquina y herramienta, aparecían muchos atributos relacionados con la sostenibilidad, tanto de lo que eran las propias marcas como la de las características de cada uno de los productos. Por lo tanto, el medio ambiente ha venido para quedarse y asociado al medio ambiente surgen los sistemas de coetiquetado, ¿no? O sea, al final, esas marcas de confianza, esos logotipos, que lo que persiguen es que una tercera parte han analizado las características que tienen nuestros productos y si cumplen alguna serie de criterios preestablecidos, pues digamos que nos permite poder lucir un distintivo, como digo, de tercera parte y una marca de confianza que lo que persigue es dar seguridad al consumidor precisamente de que existe ese elemento de comportamiento medioambiental mejor.
Uno de los aspectos que nos ha generado, claro, como el medio ambiente cada vez tiene más peso, como cada vez se valora más, también se han multiplicado los sistemas de ecoetiquetado. Hay tantos sistemas de ecoetiquetado en estos momentos a nivel mundial que hasta hay páginas web que los indexan. Ecolabel Index es un portal que enlaza con todos los sistemas de ecoetiquetado que existen a nivel mundial. Justo preparando esta sesión ayer mismo, bueno, pues esta es la cifra de los diferentes sistemas de ecoetiquetado que hoy por hoy existen, ¿no? 456 sistemas en 199 países en 25 sectores industriales, ¿no? Una cantidad muy grande y probablemente un elemento que también nos tiene que hacer empezar a pensar si realmente tantos sistemas de ecoetiquetado ayudan al consumidor o le confunden, porque es bastante difícil que un consumidor pueda ser capaz de poder diferenciar las características que están detrás de estas 456 opciones que en términos absolutos se va a poder encontrar en los diferentes, como digo, productos, servicios, incluso información corporativa sobre el comportamiento ambiental de esas opciones. Esto es uno de los elementos que también ha generado ese punto de reflexión desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la legislación europea. Y ahí nos surge ya directamente los conceptos de esa cara B, ¿no? Esto sería si las cosas se hiciesen bien, pero sabemos conscientes de que las cosas también se hacen, ¿no? Surge el fenómeno de la publicidad engañosa que utiliza el medio ambiente como factor diferencial, el concepto del greenwashing, del blanqueo ecológico, del ecopostureo, de diferentes denominaciones para hablar de este principio, que en el fondo no deja de ser un enemigo de aquellas empresas que hacen las cosas bien, porque al final el consumidor no es capaz de distinguir, si me permiten la expresión del grano de la paja, ¿no? Somos capaces de identificar que todo nos parece igual, aunque realmente seguramente hay esfuerzos bien hechos que realmente merecerían tener un reconocimiento por parte del consumidor, pero es que al mismo tiempo tenemos ejercicios que tienen más mérito desde el marketing que realmente desde la mejora sobre el propio producto y que lo que están haciendo realmente es confundir. Bueno, en estudios de percepción ya muy antiguos, porque este Eurobarómetro del 367 es de julio del 2013, es justo del momento en el que Europa empezó a regular, ya empezaba a aparecer el concepto de greenwashing. Todavía tímidamente en aquellos tiempos, hoy en día, el concepto de greenwashing se nos ha multiplicado, ¿no? ¿Pero qué es esto del greenwashing? Bueno, hablamos de síntomas, de los siete síntomas del greenwashing a la hora de ser capaces de poder identificar en qué consiste este fenómeno. El punto de partida es sencillo. El greenwashing es un uso inadecuado de atributos medioambientales para tratar de confundir al consumidor y hacerle ver que nuestra empresa, producto, servicio tiene un mejor comportamiento ambiental del que realmente tiene. Y eso se materializa en estos siete síntomas que voy a intentar describir de a continuación. El primero de ellos sería el más grosero. Hemos visto que hay una serie de sistemas de ecoetiquetado regulados oficialmente, con una entidad de tercera parte, unos mecanismos. Luego veremos cómo de consistentes son, pero digamos que existen esos sistemas de ecoetiquetado. Bueno, pues ante ese elemento, ante esa tentación de que realmente el consumidor no sea capaz de distinguirlo, pues el primer síntoma del greenwashing sería el inventarnos un sistema de ecoetiquetado. Es decir, al final es utilizar un símbolo que tenga un planeta, que tenga un elemento natural, un árbol, una hoja, y trasladar un mensaje insertado en él, de tal forma que el consumidor llegue a pensar que esto es equiparable a un sistema de ecoetiquetado de los que hemos visto de forma oficial, ¿no? La idea es que sea como digo, un gráfico. En el fondo no tiene nada que ver ninguna norma ISO ni con ningún sistema de verificación por tercera parte, y como digo, pues digamos que lo que perseguimos es confundir al consumidor. El segundo elemento habla del concepto de la información sin pruebas. En términos medioambientales, nos encontramos con que casi todo tiene que ser 100%, sea reciclable, reutilizable, de contenido de material reciclado, compostable, sin tener ningún tipo de pruebas. Somos conscientes de que muchas veces todo el 100% es muy difícil. Digamos que al final, cuando se hacen estudios reales de reciclabilidad, de compostabilidad, de incorporación de material reciclado, las cifras serían mucho menores. Pero hay un elemento de comercial que es el de ponerle un 100% a todo. Disponer de información cuantificada, como en este caso, pero en la que no disponemos de pruebas que nos permitan poder demostrar la veracidad de esta información, sería este segundo elemento de greenwashing. Utilizar esta afirmación, si se puede demostrar con un estudio por detrás, simplemente que sea accesible a través de algún enlace o con alguna entidad que nos ha verificado que esa información es correcta, no estaríamos hablando de greenwashing. No, el problema no es poner 100%, sino es intentar poner esas afirmaciones realmente sin ningún tipo de pruebas que nos lo puedan atestiguar.
El tercer elemento es cuando ni siquiera tenemos una cuantificación, cuando lo que tenemos son elementos de afirmación eminentemente vagos. O sea, al final, que simplemente tenemos afirmaciones que pudiendo parecer merecedoras de algo, en realidad no nos aportan ninguna información por ser ambiguas, por ser vagas. Este es un ejemplo de una afirmación real. Una botella hecha de plantas cada vez más verde. O sea, al final, ¿qué es eso, ¿no? O sea, que somos capaces de. Aquí ni siquiera podríamos verificar esa información porque la afirmación es absolutamente ambigua. El cuarto elemento, y entramos ya en algunos aspectos más técnicos, es el que hace referencia al uso de afirmaciones que no aportan nada. Voy a tratar de explicar un poco este elemento. Me sirve un poco el ejemplo que tenemos, ¿no? Es decir, al final, seguramente todos somos conscientes que en el ámbito de los envases, que es una tipología de producto que conocemos bien, en estos momentos, a través de las directivas de plásticos de un solo uso, se ha incorporado la obligatoriedad de que el tapón sea solidario a la botella. El objetivo es que en los procesos de reciclaje pues ese elemento no se pierde. Eso es una obligación legal que va a entrar en vigor a finales de septiembre de este año. Y a partir del 1 de octubre, todos los envases que están recogidos en el alcance de esta directiva van a tener esa obligación legal. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese 1 de octubre, aquella empresa que no lo haga estaría incumpliendo la legislación. Por lo tanto, utilizar un elemento obligatorio por parte de la legislación, como un elemento diferenciador en el mercado, se considera que es greenwashing porque está llevando a confusión a la empresa. Estamos intentando trasladar de que nuestro producto es mejor que los demás a través de un aspecto que en el fondo viene obligado por la legislación y que además van a cumplir todas las empresas que estén en la misma tipología que nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no lo puedo hacer ahora? Sí. Hoy en día, si yo me estoy adelantando a un cumplimiento legal, sí que podría trasladar, pues que soy la primera empresa que lo aplica y por tanto trasladar ese mensaje, como en esta campaña, pues que mi botella es más sostenible porque el tapón es solidario y eso no se va a perder y voy a mejorar la reciclabilidad. Ahora bien, hacer esto a partir del 1 de octubre sería considerado que es una afirmación que no nos está aportando nada. Todos los productos lo cumplen y por tanto entraría dentro de las consideraciones de Greenwashing. Antes hablaba de los sistemas de etiquetado falsos, de cómo realmente puedo inventarme un distintivo. Pero también se considera greenwashing cuando hacemos un mal uso de etiquetados ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener el sistema de coetiquetado correctamente aplicado y esto me sirve tanto para lo que denominamos ecoetiquetas semitipo 1, ahora explicar un poquito más qué es esto, como para las etiquetas que están basadas en cuantificación de impactos ambientales. El problema no está en el uso, sino el problema está en la relación que existe entre el uso de la etiqueta y el desarrollo de la alegación ambiental. La alegación ambiental sería el claim comercial, ¿no? O sea, al final, aquello de somos una empresa sostenible, ¿vale? Eso es un claim comercial que tiene que estar soportado en una serie de evidencias que nos permitan realmente dar credibilidad y tener argumentos para poder soportar esa alegación ambiental que hemos hecho inicialmente. Todavía nos vemos demasiados ejemplos en los cuales, cuando yo calculo una huella ambiental, una huella de carbono, una huella hídrica, cuando yo cuantifico un impacto ambiental, cuantificar un impacto ambiental no me hace ser una empresa responsable, o no me hace ser una empresa sostenible, me hace ser una empresa transparente, que he tenido el interés de calcular un impacto ambiental para comunicarlo, pero realmente el peor producto, el peor servicio puede calcular su huella, sea cualquiera de los formatos que estamos comentando anteriormente. O sea, carbono, hídrica, ambiental. El problema es que solo sabré si una empresa es buena si soy capaz de comparar. Pero hay toda una serie de sistemas de ecoetiquetado, los que están basados en huellas, que lo que persiguen es la comparabilidad entre empresas. Entonces, yo, si calculo mi huella de carbono y puedo demostrar que o bien la he reducido significativamente frente a un modelo anterior, o bien incluso soy capaz de poder demostrar que tengo una huella de carbono, pongamos por ejemplo, la mitad de la media del sector, la mitad en relación a mis competidores, sí que podré decir que soy mejor que ellos. Pero simplemente trasladar la imagen de que porque calculo una huella soy ya bueno, digamos que eso estaría considerado un mal uso de la etiqueta y por tanto entraría en el concepto de greenwashing. Nos pasa lo mismo en relación también cuando tenemos a los sistemas de coetiquetado semitipo 1, que son sistemas de coetiquetado que no nos hablan de la totalidad del producto, sino que nos hablan de un aspecto parcial, ¿no? Ya imaginemos, por ejemplo, que yo tengo, vuelvo a coger un ejemplo de envases, yo tengo un producto químico, un bote de pintura, cualquier elemento, podría también para cualquier otra tipología de producto,
tengo un envase y tengo una etiqueta. Imaginemos que la etiqueta, que es de papel, dispone de la certificación FSC o PEF, que nos asegura la cadena de custodia de la procedencia de ese papel, ¿no? Es decir, de la explotación forestal del que proviene ese papel. Yo puedo utilizar el FSC en la etiqueta y estaría bien aplicado, y al final, porque lo que estoy diciendo simplemente es estoy dando una característica sobre ese elemento, que es la etiqueta de papel en mi producto, pero no dice nada más, obviamente, del resto de lo que puede ser. No se hablaría ni del envase, ni del contenido. Tenemos, por ejemplo, esa pintura. Y pensemos que a partir de, por tener ese FSC, que lo pongo bien grande, traslado tras ese mensaje esa alegación ambiental de que mi empresa es sostenible. Estaría dando mucha importancia a un aspecto que realmente no la tiene, ¿no? Pues esa sería también una consideración de Greenwashing. Y es un poco dentro de este ejercicio de resaltar aquello que no es importante. Nos puede pasar desde el punto de vista, como digo, basándonos en una etiqueta o directamente a través de una afirmación, ¿no? Este es un ejemplo real de una empresa que fabricaba, lo que fabrica, detergentes para lavadora, que anteriormente tenía el producto, es decir, las pastillas de detergente dentro de un envase de plástico, ¿no? Su propuesta de diseño ha sido ir a algo que en estos momentos pues, está siempre en el elemento de la sospecha, que es no tiene plástico, ¿no? Cero plástico, plastic free, es decir, hay una serie de afirmaciones que la afirmación es cierta, es decir, obviamente, pues este producto ya no dispone de plástico porque se ha sustituido el blister. Plástico, bolsa de plástico en la que venían las pastillas de jabón, por una lata de aluminio pitada, no sé, de elementos que lo ha sustituido. La pregunta sería: trasladar al consumidor que porque no tengo plástico mi producto ya es mejor, desde ese punto de vista medioambientalmente, ya pues vemos incluso como en el propio envase pues incorporan esos colores verdes, luego veremos que eso es de las alegaciones ambientales. Explícitas e implícitas, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un concepto implícito, que quiero trasladar la imagen de que soy verde utilizando un color, cuando realmente la cuestión sería que no tenga plástico, es cierto, pero eso es medioambientalmente mejor, si tendríamos que analizar realmente si la sustitución de una materia prima por otra pues, nos está aportando una realidad de mejora o realmente queremos trasladar un posicionamiento de mejor comportamiento ambiental, de mayor sostenibilidad, cuando realmente lo que hemos hecho ha sido una materia muy gorda que incluso podría tener un mayor impacto. Tenemos que, por tanto, analizar cuál es el caso y cuál es la mejor. Y por último, también se habla del concepto de los argumentos no creíbles, ¿no? Es decir, ahora está muy en discusión el uso de los certificados relacionados con neutralidad climática, ¿no? La reflexión es la siguiente, ¿no? Es decir, es lo mismo una empresa que haga todos los esfuerzos posibles por reducir al máximo su huella de carbono y esas emisiones remanentes las compensen, que alguien que no haga nada y directamente compense todas, ¿no? Entonces, al final, parece lógico que es interesante que la neutralidad comience en el momento en el que los esfuerzos, bien sean del diseño, bien sean desde el punto de vista de incorporación de nuevas tecnologías, bien sea de la adopción de una política corporativa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, haya hecho su máximo efecto. Y por tanto, como digo, es en ese ejercicio. La idea es, por tanto, es que no es creíble que alguien pueda llegar a ser neutro en carbono si no es mediante un mecanismo de compensación. Y todavía estaban los conceptos incluso de los productos cero CO2, ¿no? O sea, hay que explicar cuáles son las emisiones reales, cuáles son el ejercicio de reducción y cuáles son los mecanismos de compensación, ¿no? El objetivo de todo esto, en el fondo, el objetivo cuando hablamos de luchar contra el greenwashing es que de lo que se trata es de ser capaz de poder asegurar que el medio ambiente siga estando presente en la publicidad, porque es un elemento muy importante para asegurar que las empresas estén interesadas en hacer esfuerzos más allá de lo que les obliga la legislación y que tengan un rendimiento de posicionamiento, de mejora de la competitividad, de mayores ventas, de mejor posicionamiento ante los propios consumidores, bajo ese interés, ¿no? Es decir, bajo ese esfuerzo de yo hago más para obtener un rendimiento. El problema es que lo que pretendemos es luchar. Esto lo digo también porque muchas veces lo que ocurre es que estamos en un terreno en el cual cada vez más se empiezan a detectar casos en los cuales
Ejercicios bien hechos de comunicación ambiental, ejercicios bien hechos en los cuales no se está incurriendo en greenwashing, el consumidor empieza a percibir todo, que cualquier presencia del medio ambiente en campañas de comunicación se percibe directamente como greenwashing, y eso también es un problema. Luego veremos que esto tiene una serie de consecuencias. En relación a qué es lo que está pasando, bueno, me viene muy bien que justo a comienzos de este mes de junio, la Autoridad Bancaria Europea acaba de elaborar un informe precisamente de cuál es qué es lo que está pasando en relación con el greenwashing a nivel europeo y a nivel mundial. Es que el informe, que es muy interesante, es bastante demoledor, cubre todos los sectores, aunque luego obviamente se va a centrar también específicamente en las actividades del sector bancario, pero digamos que cubre todo, como digo, todos los sectores de actividad. Bueno, la conclusión del informe es que las actividades en materia de greenwashing están en valores máximos desde los últimos años. Específicamente a nivel europeo, recoge cómo en este dominio de reporte, que ha sido el 2023, frente al 2022, ha aumentado un 26% los casos en materia de greenwashing, y este incremento también se ha producido a nivel mundial con un incremento del 21%. Hay un matiz importante: el informe no llega a hacer una evaluación sobre si son casos reales o no son casos reales de greenwashing. Lo que analiza son todas aquellas denuncias que se hayan producido en relación a las diferentes partes interesadas, desde organizaciones ecologistas, desde asociaciones empresariales, dictámenes de entidades como Autocontrol, en relación a aspectos que puedan ser sospechosos de ser greenwashing. Por tanto, digamos que estaríamos un poco en términos reales en casos hipotéticos. A nivel europeo, digamos que en este último año se han identificado más de 1.000 denuncias relacionadas con aspectos de greenwashing. En este gráfico podemos ver que los datos europeos son esa línea gris, y vemos cómo desde finales de la década es un proceso que no para de crecer. Que a nivel global, los datos, pues en casi todos los entornos geográficos, son también de crecimiento. Hablamos casi de 5.800 denuncias de greenwashing en el último año, que no solamente cubren aspectos netamente ambientales, sino que también podemos ver que hay aspectos que integran elementos sociales, de gobernanza, es decir, en ese ámbito de la ESG. Si quisiésemos ver cuáles han sido los elementos más repetitivos en esas denuncias, en esos casos sospechosos de greenwashing específicamente, relacionados con aspectos medioambientales, veríamos que los impactos en la naturaleza, los ecosistemas, la forma en la que se analizan las cuestiones relacionadas con la afección a la biodiversidad, que es ese color gris que vemos en esta diapositiva, son los que ocupan el mayor porcentaje, seguidos con los temas relacionados con la contaminación local y la lucha contra el cambio climático, que vemos que es el fenómeno que más está creciendo en los últimos años, ese color en naranja que vemos en la parte superior, y vemos que pues esa preocupación cada vez más mostrada de la ciudadanía en relación a las consecuencias del cambio climático, lo que se trata también es que sea el elemento, desde el punto de vista del greenwashing, que cada vez empieza a aparecer más en los diferentes estudios. Si vemos también los aspectos sociales, también se empieza a hablar de ese concepto de greenwashing en cuanto a aspectos sociales, podemos ver que tanto temas de impactos en las comunidades, impactos en el entorno, ese color verde es el elemento que más veces se repite. Los abusos de los derechos humanos y la complicidad empresarial sería el segundo elemento. Las cuestiones relacionadas con la participación de los agentes locales o el mal uso, obviamente, de los elementos de participación y las condiciones de empleo, pues sean los elementos que más se repiten en este informe que, como digo, ha elaborado este 2024 la Autoridad Bancaria Europea y que presentó hace apenas semanas. Como comentaba, el informe tiene una foto de todos los sectores y podemos ver que aquí hay una distribución bastante homogénea en el cual los casos se reparten en todos los sectores de actividad. Probablemente pues, el sector industrial, la construcción, el sector comercial cogen unos aspectos importantes. Y sí que es verdad que también llama la atención que, y es como digo, este informe se centra luego posteriormente en los casos específicos del sector financiero, en el cual vemos cuál ha sido el crecimiento en el sector bancario y en el sector financiero en los últimos años. Nos vemos tanto desde el punto de vista de lo que es las propias actividades de los bancos como las actividades del resto de agentes relacionados con la actividad financiera,
que ocupan en estos momentos son aproximadamente el 21% de todos los casos, pero que vemos un poco cuál ha podido ser esa evolución, ¿no? Esto ha servido un poco de contexto y de pretexto para también activar esa necesidad de actuar por parte de la Comisión Europea. En el marco del Pacto Verde, en el marco de lo que ha sido el European Green Deal, en estos últimos 5 años, ya desde el comienzo de esta última equipo de tanto del Parlamento como de la Comisión, pues se marcó un objetivo de luchar contra el greenwashing. La verdad es que se hablaba del greenwashing, de la obsolescencia programada, del derecho a reparar, es decir, pues que ha sido un paquete que son los elementos que cubre ese ámbito de actuación que, como he comentado anteriormente, se denomina la nueva agenda del consumidor europeo y, por tanto, fue un poco una de las prioridades que se marcó la Comisión Europea para poder actuar en este próximo periodo de sesiones. En este elemento, mencionar lo que incidir en, o profundizar en lo que comentaba antes, no solamente el greenwashing es un problema, tenemos que ser capaces de poner los medios oportunos en el mercado para que el medio ambiente siga estando presente en la publicidad comercial, en los claims comerciales, en los marcos de actuación de las empresas, pero tenemos que hacer que esta comunicación pues sea veraz, sea contrastada y se haga de la mejor manera posible. Y eso es un poco el objetivo de la legislación. Porque el otro riesgo sería caer en el silencio, ¿no? Es decir, si cualquier elemento relacionado con el medio ambiente es percibido por el consumidor como greenwashing, lo que va a llevar es que las empresas no van a comunicar que sea greenwashing, que como pasamos de una comunicación activa a ocultar cualquier referencia desde el punto de vista de cuál es el comportamiento ambiental de los productos, y eso va a ser tan malo como el greenwashing, porque lo que no nos va a permitir o lo que le va, o lo que va a generar es que el consumidor va a ser ciego a cuál es ese comportamiento ambiental mejorado frente a lo que establece la legislación en todas las actividades con las que se relaciona, y por tanto, pues no va a haber un interés por parte de las empresas de ir más allá porque no va a tener un rendimiento, una aceptación por parte del consumidor. Por lo tanto, la idea es, hay que reforzar aquellas actividades de comunicación que se hagan correctamente, hay que luchar contra aquellas que realmente generen una desconfianza, y ese es un poco el objetivo del punto de partida que se dotó la Comisión a la hora de poder establecer este marco legal. Antes de entrar en la explicación de lo que son esas legislaciones, en explicar brevemente cuáles son las diferencias entre esos dos elementos que comentaba antes, declaración ambiental y etiquetado ambiental, ¿no? En los estudios preparatorios se hizo una descripción interesante. Una declaración ambiental, bajo la definición, es cualquier mensaje, no solamente textual, que también puede ser desde el punto de vista de lo que es el uso de elementos de representación, que no siendo una obligación legal, es decir, no emanan de ninguna obligación que es los que establezca alguna legislación, dan una información sobre un mejor comportamiento ambiental de los productos. Tengan un impacto positivo o nulo en el medio ambiente, que sean menos dañinos. O sea, afirmaciones como estas dos que vemos aquí, de una información que nos hable sobre realmente las emisiones que se han reducido, que es lo que decíamos antes, no por emitir CO2 soy bueno, pero sí puedo decir obviamente que he reducido las emisiones de CO2 a la mitad, que tengo un embalaje fabricado con determinado porcentaje de materia prima de origen reciclado, entrarían dentro de las consideraciones de lo que es una declaración ambiental. A la hora de las declaraciones ambientales vamos a tener aquellas que son explícitas de aquellas que son implícitas. Las que son explícitas son estas dos que acabamos de comentar, en las cuales hay un formato textual o incluso un formato del uso de algún tipo de etiquetado. Y las implícitas son las que realmente no lo hay, no hay una parte textual, no hay un sistema de etiquetado, pero sí que hay un reclamo visual, ¿no? Como podría ser el uso de determinadas imágenes, de determinados colores. Entonces, es muy típico, lo vemos cada vez más, y aquí pongo un pequeño ejemplo. Es decir, yo puedo tener un concepto explícito, que es el que tenemos en la parte izquierda, en el cual se incorporan tanto textualmente, es decir, aquí nos habla de pollutions, tenemos un concepto de bioplástico, tenemos una cuantificación de emisiones de CO2 reducidas, que hay una serie de mensajes que son explícitos. Y en cambio, en la parte derecha no tenemos nada explícito, es decir, no hay ningún texto, pero sí que tenemos unos colores. En este caso, pues todo muy verde. Suele ser muy típico también el de poner un producto
delante de una imagen de una naturaleza, de una cascada. De hecho, se suelen utilizar básicamente siempre los colores azul o verde para intentar tener esa evocación hacia los conceptos de entorno natural. Si no hubiese ningún tipo de texto, esa declaración, eso sería considerado también una declaración ambiental, en este caso de carácter implícito. Este tipo de declaraciones implícitas no solamente las estamos viendo en lo que son las acciones comerciales de un producto o un servicio, lo estamos llegando a ver incluso desde el punto de vista de lo que es la transformación de los logos corporativos, ¿no? O sea, hay diferentes estudios que muestran cómo grandes marcas a nivel corporativo han ido incorporando esos colores azules y verdes en las propias imágenes corporativas. O sea, la empresa se sigue llamando igual, cambia su logotipo con elementos que evocan aspectos de la naturaleza e incluso utilizando colores como el verde o el azul. Es un elemento. Entonces, y eso en sí mismo también se considera una declaración ambiental. De hecho, en el estudio preparatorio que desarrolló la Comisión a partir del año 2020, en lo que ha sido ese marco legal, se hizo un análisis de 150 declaraciones ambientales de todo índole de las que había en el mercado europeo y las conclusiones fueron bastante demoledoras, ¿no? Y aquí podemos ver un poco los datos. En ese estudio preparatorio, la Comisión ya dijo que más de la mitad de las declaraciones ambientales eran vagas, infundadas, engañosas, ambiguas desde el punto de vista de lo que era la información que representaban, que aproximadamente el 40% de esas declaraciones ambientales no contenía ninguna prueba que pudiese respaldarlas y que eso lo que estaba generando es ese elemento de confusión por parte del consumidor, ¿no? Es decir, al final la confianza había bajado significativamente y por eso decía que estaba ese problema de que todo nos parecía igual, ¿no? Efectivamente, como digo, esto es un gran peligro, sobre todo para aquel que lo hace bien, que realmente acabas entrando en ese elemento de pérdida de confianza por parte del consumidor, a pesar de que los esfuerzos han sido importantes y que además ese producto es meritorio. Ese es un poco el objetivo de intentar regular, no respaldar la posición de esas empresas y eliminar del mercado pues todos estos elementos. Eso sería el mundo de las declaraciones ambientales. Luego tenemos lo que es un etiquetado. Un etiquetado, en el fondo, es un subconjunto dentro de estas declaraciones ambientales. Digamos que en una declaración podríamos tener un elemento textual o un elemento en formato de etiqueta. El etiquetado, en el fondo, son esas marcas de confianza generadas o gestionadas por una tercera parte distintas al producto que las lleve, que lo que persiguen es aportar una confianza por parte de esa tercera entidad que las suscribe en relación al producto que las lleva. Suelen disponer de un esquema de certificación, y obviamente hay una serie de un proceso en el cual esa tercera entidad que nos otorga o que nos permite el uso de la marca, pues digamos que atestigua a través de un esquema de certificación que el producto cumple las especificaciones a las que hace referencia. De estas son de las que veíamos antes que actualmente en el mundo tenemos esas 456 diferentes sistemas. Específicamente a nivel europeo, la Comisión también hizo un estudio para poder evaluar cuáles eran el número de sistemas de etiquetado que tenemos en Europa. Su cuantificación se hablaba de 230 diferentes sistemas relacionados con la sostenibilidad. Hablaba de que tenían diferentes sistemas de transparencia, pero un elemento crítico era que aproximadamente la mitad de ellas carecen de verificación o el mecanismo que incorporan es demasiado débil. Y por lo tanto, se veía que no solamente era necesario tener que actuar en relación a las declaraciones ambientales, sino también de forma específica a ese subconjunto que conforman los sistemas de coetiquetado. De hecho, el marco legal, esas dos directivas que vamos a analizar ahora mismo, pues digamos que tienen estos dos enfoques. Tanto regular las declaraciones ambientales que se hagan, tanto explícitas como implícitas, y específicamente regular también la rigurosidad, los mecanismos de verificación que tienen los sistemas de coetiquetado y también otro elemento importante, que es la proliferación de nuevos sistemas de coetiquetado a nivel de la Unión Europea. Veremos un poquito más adelante. Ya para concluir, quería poner aquí un ejemplo de una foto, esta la foto la he sacado yo, de un producto también muy común, de los que nos podemos encontrar, y que además, pues, estos días pasados, a través de redes sociales, hacía esta pregunta, ¿no? ¿Realmente este producto es greenwashing, no es greenwashing? Lo que sí que podríamos ver es que esta foto, que como digo, es mía, o sea, que la he sacado yo, incorpora muchos de los elementos que hemos comentado. Es decir, al final tenemos unos elementos de declaración ambiental implícita, es decir,
muchos colores verdes, que no solamente en el entorno de lo que es la propia fotografía, sino en el propio producto, el propio producto es de color verde. Tenemos uso de sistemas de ecoetiquetado. En este caso tenemos el PEF, es decir, que nos está hablando de lo que es la procedencia, de lo que es el papel cartón del que está hecho este vaso. Tenemos una serie de sistemas de ecoetiquetado que no son ecoetiquetas formalmente porque están relacionadas con lo que es una obligación legal. Digamos antes, una ecoetiqueta por definición es algo que no está obligado por la legislación. El uso del símbolo de la tortuga, que es ese símbolo que vemos en la parte inferior, es un marcado legal, que lo que nos dice es que este producto contiene plástico, por tanto hay una obligatoriedad emanada de esa directiva del plástico de productos de plástico de un solo uso, de incorporar esa leyenda en aquellos productos como este, que es de un solo uso y que tiene una capa interior de plástico. Y luego tenemos un símbolo, en este caso, del PET. Y luego lo que tenemos son también otra serie ya de alegaciones ambientales, ¿no? Es decir, al final, aquí lo que tenemos es un reclamo comercial que nos dice que esto es 100% reciclable. Ahí dejo al criterio de todos los que estamos en esta sesión si este producto sería o no sería 100% reciclable, teniendo en cuenta que tiene dos materiales y que su separabilidad seguramente no es sencilla. Desde luego, lo que no tenemos son evidencias para poder saber si para poder verificar esa información tan rotunda. Y luego lo que decíamos, pues, independientemente de eso, basado en el PEF, basado en ese en ese en esa alegación, ¿no?, relacionada con la reciclabilidad, lo que tenemos es un texto que básicamente nos dice que nos da las gracias por ayudar a proteger el medio ambiente utilizando este producto, ¿no? Esta sería otra alegación ambiental que nos lleva es lo que decíamos antes, ¿no? A partir de la información de mejora ambiental que tenemos, que básicamente es el uso del PEF, podemos trasladar ese mensaje, podemos generar un elemento de que este producto es mejor que otras alternativas. Eso lo dejo para la reflexión, pero digamos que sea un poco el ámbito en el cual lo que persigue este marco legal es regular, ¿no? A partir de aquí, hecho este contexto, entramos ya en lo que es el marco legal, ¿no? Es decir, ¿en qué punto estamos desde el punto de vista de lo que es la legislación? Como comentaba antes, dentro del Pacto Verde, pues, y dentro de lo que es la iniciativa de productos sostenibles, la Comisión Europea adopta el compromiso de facilitar herramientas para la toma de decisiones mejor informadas y tener una información sobre el desempeño activo del comportamiento ambiental de los productos y de la capacidad del ciudadano de poder jugar un papel en la transformación, en esa forma de poder optar por aquellos productos que sean medioambientalmente mejores de los que se va a poder encontrar en el mercado. Como digo, esto forma parte de lo que es esa iniciativa de productos sostenibles. A lo largo de diferentes ecosistemas y diferentes jornadas vamos a ir despiezando algunos de estos de los diferentes elementos que forman parte de esta iniciativa de productos sostenibles. Hoy me centro en la que tenemos aquí identificada, que la Comisión se marcó el objetivo de diseñar nuevas reglas que permitan empoderar a los consumidores hacia la transición verde, que la idea es cómo se les daba mejor información y se les protegía de los elementos de greenwashing. Y eso ha formado parte, como digo, de esa nueva agenda del consumidor europeo. Se presenta en el año 2020, tiene diferentes ámbitos, no solamente desde el punto de vista de lo que es la transición ecológica, también desde el punto de vista de lo que es los aspectos sociales, de los aspectos económicos. En la parte específica de lo que es la transición ecológica, se habla otra vez de ese empoderamiento de los consumidores para que puedan desempeñar un papel activo y un mensaje claro al mercado. Y dentro de los ámbitos de actuación, pues incidir en esos dos primeros, ¿no? Mejor información a los consumidores sobre las características de sostenibilidad medioambiental de los productos, en que se incorporan elementos como la reparabilidad. Este eje se va a poner en marcha a través de nuevos sistemas de información, como puede ser los índices de reparabilidad, de reciclabilidad en los productos, a través de mecanismos más complejos, como es el pasaporte digital de producto, que es un mecanismo que está poniendo en marcha en este momento la Comisión Europea y que desarrollaremos el 12 de septiembre un ecosistema específico sobre cuáles son el estado actual del desarrollo de este pasaporte digital y cuáles pueden ser las implicaciones para las empresas. Y en el segundo eje de actuación, como digo, una protección a los consumidores frente a determinadas prácticas, ¿no? Ya aparece el concepto del blanqueo ecológico, del greenwashing, y también aparece el concepto de la obsolescencia temprana, ¿no? La obsolescencia programada de los equipos y la garantía de acceso a información fidedigna. Es un poco ese el ámbito en el que se va a desarrollar y es importante verlo porque las propuestas legislativas, pues en estos momentos incorporan siempre esos elementos de forma conjunta, ¿no? Tanto la parte, como digo, de lucha
contra el greenwashing como los elementos relacionados con la obsolescencia temprana de los productos. Desde el punto de vista ya final, a lo largo de este último periodo de sesiones de la Comisión se han desarrollado dos propuestas legislativas, una de ellas ya aprobada, ¿no? La primera de ellas es esta, la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición verde, que se presentó en marzo del año 2022 y que después de todo lo que ha sido el proceso legislativo fue finalmente aprobado a comienzos de este 2024 y ya tenemos esa directiva 2024-825 del 28 de febrero, que habla precisamente de esos elementos del empoderamiento de los consumidores para la transición verde. Es una propuesta, mejor dicho, una directiva ya, que lo que hace en la práctica es modificar las directivas ya existentes. En Europa ya teníamos desde hace tiempo pues una directiva que nos hablaba sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, y teníamos otra directiva que nos hablaba de los derechos de los consumidores. El elemento curioso es que en ninguna de estas dos directivas se incorporaban las consideraciones ambientales, que no había ninguna, no había ninguna práctica comercial desleal que tuviese en cuenta los aspectos relacionados con la publicidad en relación a aspectos medioambientales, y lo que se ha hecho, por tanto, es, dentro de las prácticas comerciales desleales, se incorporan todas aquellas que están relacionadas con el greenwashing. La otra directiva, la de derechos de los consumidores, está mucho más relacionada con la lucha contra la obsolescencia temprana, entonces, con lo cual, sobre los elementos de información. Por lo tanto, una directiva es una directiva que va a ser necesaria tener que transponer dentro de las diferentes figuras, porque las directivas tienen ese proceso de transposición. Luego vemos un poquito cuál es el horizonte, si tenemos todavía tiempo hasta que las obligaciones que van a emanar de esta nueva directiva entren en vigor. Y el objetivo de esta directiva de empoderamiento de los consumidores, pues como digo, cubre ya esos tres ejes que ya comentaba anteriormente. Prácticas de blanqueo ecológico, es decir, aquellas alegaciones ambientales engañosas, no las prohíbe, sino que lo que hace es quitar las que sean engañosas y dejar obviamente aquellas que realmente se hagan bien. Habla sobre las prácticas de obsolescencia temprana, es decir, los fallos prematuros, la obsolescencia programada, la obsolescencia en los diferentes equipos, y habla también de las propias etiquetas, de los sistemas de ecoetiquetado, ¿no? Es decir, habla de cómo se tiene que mejorar los aspectos de confianza, de transparencia de los sistemas de ecoetiquetado actualmente existentes en territorio europeo. Voy a entrar a describir básicamente en qué consisten las prohibiciones que, al menos en la directiva, están. Como digo, luego si se irán incorporando en la legislación nacional, en este momento es el Ministerio de Consumo, lo incorporo más adelante, pues ya está empezando a trabajar en una ley de consumo que haga la transposición y la incorporación a la legislación nacional los aspectos recogidos en esta directiva. Y lo que vamos a ver es que lo que básicamente hace, si nos acordamos de lo que hemos visto al principio de la sesión, de cuáles eran esos síntomas del greenwashing, bueno, pues lo que vamos a ver es que al menos de esos siete, cinco quedan ya prohibidos en el marco de esta directiva. ¿Cuáles van a estar prohibidos? Bueno, primero, el de mostrar una alegación medioambiental genérica. Hablar de elemento de atributo cuando no pueda demostrarse de conformidad con aquellos sistemas de ecoetiquetado. Si al final la idea es que cualquier alegación ambiental tiene que estar soportada en el uso de un sistema de ecoetiquetado reconocido oficialmente por los Estados miembros o por la legislación de la Unión Europea. Obviamente, el propio texto legal habla en primer lugar de la etiqueta ecológica europea, no cierra ese listado de sistemas reconocidos a la etiqueta ecológica europea. Habla además, habrá que definir cuáles son esos sistemas reconocidos oficialmente, y por tanto es esto de hacer afirmaciones ambientales sin tener un respaldo de una etiqueta estaría prohibido, sería una práctica desleal desde el punto de vista de lo que es los aspectos en materia de medio ambiente, y por tanto quedaría prohibido. El segundo elemento, lo hemos comentado antes, ¿no? Es decir, hacer una alegación ambiental sobre todo el producto cuando en el fondo solamente se refiere a un determinado aspecto de él. Es decir, eso que estábamos viendo antes, ¿no? Es decir, yo tengo una característica sobre el papel del que está hecho la etiqueta y con eso traslado que todo mi producto es sostenible. Eso sería una práctica comercial desleal, ¿no? Que al final es, si tengo una mejora ambiental, lo tengo que hacer. O sea, si tengo una alegación ambiental global sobre el producto, tiene que cubrir sobre mejoras de la totalidad del producto. No vale utilizar un elemento parcial, además puede ser incluso no representativo del producto, para sobre eso generar una alegación global. Punto. Tercero, la prohibición de presentar requisitos impuestos por la legislación como una característica distintiva de la oferta comercial. Es decir, ese ejemplo que estaba comentando del ejemplo que ponía del tapón, es decir, mostrar algo que es obligatorio desde el punto de vista legal como una diferenciación en materia ambiental es una práctica comercial
desleal. Y por último, afirmar, basándose en las compensaciones de emisiones de gases de efecto invernadero, que un producto tiene un impacto neutro, reducido, positivo en el medio ambiente en términos de emisiones. Era también la última de los siete síntomas que comentamos antes en materia de greenwashing, que como digo, estaría prohibido. Esto ya nos prohibiría cuatro de esos siete y luego veremos que todavía nos incorpora a alguno más, ¿no? En relación al uso de los sistemas de etiquetado. También lo que hace la propia directiva es entrar a definir qué son alegaciones ambientales genéricas, entonces está toda la colección de términos, ¿no? Es decir, al final aquí, esto ya es un camino que ya recorrió la comisión anteriormente, a comienzos, a finales del siglo pasado, comienzos de este, se empezó a regular los términos en relación al uso del término bio, y lo que se vio es que no se prohíbe el uso del término bio, se restringe a aquellos productos que procedan de la agricultura biológica o ecológica, y por tanto ellos van a poder seguir utilizando. Lo que se hace es eliminar o dejar de usar ese tipo de afirmaciones a aquellos productos que no dispongan de ese sistema de ecoetiquetado. Aquí va a pasar un poco lo mismo. Se va a dejar de poder utilizar términos como eco, verde, ecológico, salvo para aquellos productos que realmente dispongan de un sistema de ecoetiquetado. Estarán usando sistemas de ecoetiquetado tipo 1, conforme a la norma ISO 14024 y, como digo, reconocidos por la Comisión Europea. Ese es un poco el concepto. Como digo, la directiva también habla de los aspectos de obsolescencia temprana. No me voy a centrar especialmente en ellos en esta exposición, porque estamos hablando mucho de la parte del greenwashing. Tendremos unas sesiones específicas también relacionadas con lo que es la lucha contra la obsolescencia temprana de los equipos, pero bueno, en relación a estos aspectos sí que se incorpora la necesidad de tener que facilitar información, tanto desde el punto de vista de lo que es la garantía comercial como la durabilidad de los productos en todo tipo de bienes, facilitar información también sobre la disponibilidad de precisiones gratuitas, elementos sobre la reparabilidad y, como digo, la prohibición de determinadas prácticas de obsolescencia temprana en los bienes. Hablaba de que quedaban todavía algunos síntomas más de prohibición, y es en la parte de la directiva en la que se habla expresamente de las etiquetados de sostenibilidad. En este caso, lo que vamos a ver es que se prohíbe exhibir una etiqueta de sostenibilidad que no se base en un sistema de certificación. El primero de los síntomas que hemos visto, el más grosero, el de inventarnos un sistema de ecoetiquetado, obviamente, pues es la práctica más burda de todas las que hemos visto y por tanto es la que también queda prohibida en el ámbito de esta directiva. O sea, al final, solamente se pueden mostrar etiquetas de sostenibilidad que dispongan de un sistema de certificación y que hayan sido previamente aprobados. Se ha hablado también de información de los aspectos relacionados con la comparabilidad. Es una cosa que en el mercado estatal no vemos demasiado, la comparabilidad en términos ambientales entre productos. En otros entornos europeos es más común. Y lo que sí que se regula básicamente es que si se va a hacer una comunicación comercial orientada a la comparabilidad entre productos, pues digamos que se tiene que facilitar toda la información necesaria para evidenciar que esa comparación ha sido hecha de forma justa, ¿no? Que estén, que los alcances, que las medidas, que los ámbitos que se han analizado pues son los mismos y que que permite tener una comparabilidad justa. Por último, también se obliga a garantizar que los comerciantes no induzcan error a los consumidores sobre las repercusiones medioambientales y sociales. Y aquí incido un poco en ese mensaje que hablábamos antes, ¿no? Es decir, al final, yo puedo tener ocho sistemas de ecoetiquetado y puedo ser mejor producto que otros de los similares, pero eso no quiere decir que mi producto tenga que ser netamente bueno para el medio ambiente, ¿no? Al final, los sistemas de ecoetiquetado nos dan un tipo de información, la evaluación global, la idea es que no se induzca error sobre realmente que mi producto es bueno. Al final, puedo tener un impacto ambiental controlado, eso me permite establecer esos sistemas de ecoetiquetado, no que sea mejor que otras alternativas. Calendario legislativo, bueno, como digo, esta directiva se publicó en marzo, entró en vigor el 26 de marzo, 20 días después de su aprobación en el Diario Oficial de Sesiones, pero ahora comienza el proceso de transposición. Es necesario transponerla, tiene una fecha de transposición límite en torno a marzo, 2 años después de 2026, 2 años después de su aprobación, y entraría en vigor otros 6 meses más tarde. Con lo cual, digamos que las obligaciones legales entrarían en vigor ese 27 de septiembre de 2026. Es un poco el calendario en el cual. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta entonces, pues muchas de estas cosas no van a poder tener una sanción desde el punto de vista de cumplimiento legal, sigue a través de los organismos voluntarios, como puede ser autocontrol, ¿no? Si, así puede haber, obviamente, pues todos los mecanismos de
de decisión a través de instancias judiciales, como alguna, pues, muy conocida, que en este momento se está dirimiendo en la justicia española en relación a acusaciones cruzadas entre empresas en relación a los principios de greenwashing. Como digo, esta solamente es una de ellas. En paralelo tenemos la que se conoce como directiva de Green Claims, directiva de alegaciones ambientales explícitas. Vamos a ver que esta en concreto no habla de todos los conceptos de alegaciones ambientales, se centra específicamente en aquellas que sean de carácter explícito. Es una propuesta legislativa que ha tenido bastante controversia, desde lo que fue sus primeros borradores hasta lo que ha sido el borrador finalmente publicado, y que en este momento está teniendo controversia. Vamos a verlo a parte final. Bueno, se presentó el 22 de marzo del año pasado, del año 2023, no está aprobada y está en fase de negociación, de discusión en el Parlamento Europeo, de negociación entre los Estados miembros y la propia Comisión para poder fijar cuál es su alcance definitivo. Como digo, el objetivo de esta nueva propuesta de directiva, que como digo, se centra en las alegaciones ambientales explícitas, pues es asegurar que esas alegaciones son fiables, comparables y verificables en toda la Unión Europea. A diferencia también del empoderamiento de los consumidores, esta se centra solo en los aspectos ambientales. La anterior cubría también aspectos sociales, digamos que tenía el concepto de la sostenibilidad en los tres ejes. Y esta directiva también pretende sentar las bases para medir el desempeño ambiental de los productos. Digamos que en los últimos años, a nivel europeo, se han empezado a multiplicar los sistemas de etiquetado basados en indicadores agregados de cuantificación de impactos ambientales. La idea también es sentar las bases para poder medir el desempeño ambiental de los productos. Esto está muy asociado a los trabajos que ya hizo la Comisión Europea hace unos cuantos años en relación a la huella ambiental de producto y de organización. Ya, como digo, hay otra serie de sistemas que se están desarrollando con un enfoque más o menos relacionado con aquellos sistemas. Como digo, se centran las afirmaciones ambientales de carácter explícita, de forma voluntaria, que cubren los impactos ambientales o el rendimiento de un producto y que no están cubiertos por otras. Vamos a volver a la idea inicial de que hablamos de alegaciones ambientales, como digo, siempre no cubiertas por la legislación. Bueno, requisitos que tienen que tener estas alegaciones ambientales y están recogidos en el artículo 3, como digo, del texto borrador, del texto que presentó la Comisión en esa fecha de marzo del pasado año. Las afirmaciones deben estar fundamentadas en evidencia científica, tienen que identificar los impactos ambientales relevantes y cualquier compensación que se produzca entre ellos. Si los productos se comparan lo mismo, pues estas comparaciones tienen que ser justas y basadas en información y datos equivalentes. Y como digo, en este tercer punto, no se van a permitir declaraciones o etiquetas que utilicen una puntuación agregada del impacto ambiental generado por un producto, siempre y cuando no haya sido establecido previamente por normas de la Unión Europea. Este es un poco el elemento en el que probablemente se va a trabajar con esos métodos de huella ambiental del producto que aprobó la Comisión. En un foro celebrado hace apenas mes y medio en Bruselas, la Comisión ya adelantó que en aquellas tipologías de producto en las que ya se han desarrollado reglas de categoría de huella ambiental de producto, se publicarán como actos delegados en el marco de esta nueva directiva una vez aprobada. Vemos que de alguna forma eso lo que quiere decir es que la Unión Europea establecerá como norma válida para poder establecer ese indicador de puntuación agregada aquellos tipologías de producto que dispongan de unos documentos de reglas de categoría. Es decir, que existen ya criterios para poder utilizar ese sistema y, por tanto, los métodos de huella ambiental europea sí se podrán utilizar para hacer este aspecto de puntuación agregada comparativa. Aquí de lo que estamos hablando es, imaginemos, bien sea una formación, un formato de número, en un formato de letra, un sistema que permita comparar el rendimiento ambiental con el enfoque de ciclo de vida de dos productos entre sí. Pues pueden tener pues una calificación de letras, como lo que hemos visto en la eficiencia energética o en el Nutri-Score, pero en este caso para impacto ambiental. Y eso se podrá hacer solamente, como digo, en aquellos documentos, en aquellas tipologías de producto, perdón, en la que existan esas reglas. En el ámbito de esta propuesta de directiva, las micropymes quedan exentas, a no ser que quieran disponer de un elemento, que voy a comentar un poquito más adelante, que es eso, el certificado de conformidad de declaración ambiental. Básicamente, lo que habla esta directiva es que para evitar o para reforzar ese elemento inicial de que las alegaciones ambientales generen confianza, tengan información verificable, en lugar de que se puede hacer una alegación medioambiental que posteriormente pueda generar la controversia de saber si incurre o no incurre en greenwashing, toda alegación ambiental debe contar antes, en proceso ex ante,
de su publicación, de su uso, de un certificado de conformidad. Si digamos que existe, crea la figura de un verificador que tiene que emitir un informe positivo demostrando que esa alegación medioambiental tiene evidencia científica, cumple todos los requisitos de la legislación y, por tanto, cuando una empresa salga al mercado deberá disponer de ese certificado de conformidad. Como digo, disponer de este certificado de conformidad es lo que exentas las pymes y micropymes, es decir, las empresas de menos, no, perdón, las micropymes, no las pymes, las empresas de menos de 10 empleados o menos de 2 millones de facturación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si una empresa, a pesar de ser micropymes, tuviese el interés porque se lo exige su cliente, porque quiere disponer de ello, pues de ese certificado de conformidad, pues en ese caso le sería de aplicación todos los elementos que están recogidos en esta propuesta legislativa. También entra mucho más a detalle desde el punto de vista de lo que son las alegaciones ambientales comparativas, entra más a detalle de lo que estaba en la propuesta de empoderamiento de los consumidores, y aquí lo que vamos es la necesidad, es que las comparaciones tienen que estar bien hechas, con información equivalente, con datos generados o obtenidos de forma equivalente, las coberturas, las diferentes etapas de ciclo de vida, pues tiene que ser equivalente y tiene que ser aquellas que sean más significativas desde el punto de vista del impacto ambiental. Y entonces, al final, la idea es que tienen que ser en relación al mismo medio de referencia, es decir, es asegurar que los elementos de comparación se desarrollan de forma objetiva. Y luego están los elementos que hablan de la comunicación. La idea es que cuando se hagan alegaciones ambientales solo cubrirán los impactos, aspectos o desempeño ambiental que se evalúe de acuerdo con los requisitos de justificación establecidos en esta propuesta y sean identificados como significativos. Otra vez, a reforzar la idea de no se pueden establecer alegaciones ambientales sobre aquellos aspectos que no sean significativos o representativos del producto. La declaración deberá incorporar información sobre cómo los consumidores pueden usar el producto y deberá ir acompañada sobre la justificación, el certificado de conformidad y las coordenadas del verificador. Ese elemento que ahora voy a explicar cómo funciona, ¿no? Habla también de los sistemas de ecoetiquetado. En este caso, sí que se mete a limitar la proliferación de nuevos sistemas de ecoetiquetado. Dice de forma genérica que los sistemas deben ser sólidos, confiables y su proliferación debe estar controlada. Que ese certificado de conformidad no solamente es de aplicación a las alegaciones ambientales, sino también a los propios sistemas de ecoetiquetado y que regula básicamente los esquemas, ¿no? Lo que dice es que ahora mismo disponemos de sistemas de certificado, de sistemas de ecoetiquetado, tanto desarrollados por organismos públicos como desarrollados por organismos privados. Desde el punto de vista de los organismos públicos, lo que dice es que solo se podrán desarrollar nuevos esquemas si son a nivel de toda la Unión Europea. Queda prohibido que se puedan desarrollar esquemas específicos o bien de Estado miembro o bien incluso de un gobierno regional. Es decir, los nuevos sistemas no se mete con los que ya existen, sí con los que se puedan crear a partir de la entrada en vigor de las obligaciones de esta directiva. Y desde el punto de vista de los esquemas privados, lo que sí que dice es que deberá demostrarse la necesidad de ese nuevo certificado, es decir, permite la proliferación siempre y cuando esté justificada y que se disponga de una aprobación previa para poder operar en el mercado. En general, deben ser transparentes, verificadas por un tercero y revisadas regularmente a través de la emisión de esos certificados de conformidad. Son el artículo 10 y el artículo 11 de esta propuesta legislativa las que entran mucho más a detalle sobre qué es esto del certificado de conformidad y de la declaración ex ante. Lo que dice básicamente es que cualquier, tanto alegación ambiental como etiquetado, debe ser verificada y certificada por una tercera parte antes de que la declaración o el certificado se utilice en una comunicación comercial. ¿Quién es el encargado de hacer esa verificación? Pues un organismo oficialmente acreditado por parte de la administración, que sería el verificador, sea el que lleve a cabo esta verificación. Y una vez realizada esta verificación, pues ese verificador decidirá emitir sí o no, una emisión positiva o negativa, un certificado de conformidad. Y por lo tanto, como digo, tanto una nueva alegación ambiental como un nuevo sistema de ecoetiquetado deberá disponer de este certificado de conformidad. En el artículo 11 es donde se establece cómo se va a regular la figura del verificador, ¿no? Que tiene que ser un organismo independiente acreditado oficialmente por parte de la administración, sin conflictos de intereses y que nos asegure pues, que tiene un correcto desempeño. Esto funcionaría exactamente igual que otro tipo de verificaciones que se desarrollan por parte de la administración. Bueno, este punto, esos dos puntos, el artículo 10 y el artículo 11, son probablemente los dos elementos que más controversia están generando
actualmente por parte de lo que es la discusión a nivel del Parlamento Europeo. De hecho, en estos momentos hay bastantes Estados miembros que están poniendo las pegas, y hay una parte ahí de reflexiones: ¿cuánto va a aumentar la carga administrativa asociada a poder hacer una alegación ambiental? Es decir, ¿cuál es un poco la burocracia que se puede generar? Eso es un poco lo que nos marcará cuál es el futuro de lo que son estas discusiones y en qué acaba quedando pues esta legislación. El resto del articulado, lo que nos habla ya es de toda la parte de entre el 13 y el 20, lo que nos habla es de cuáles son las diferentes características de cómo se regulan estas figuras. Cada Estado miembro designará una o más autoridades competentes. Es decir, podría ser a nivel de cada uno de los Estados miembros, se podrían delegar, por ejemplo, a las comunidades autónomas. Se definen cuáles son los poderes de las diferentes autoridades competentes y los mecanismos tanto de control del cumplimiento, de la atención de denuncias o lo que puede ser el régimen sancionador asociado al incumplimiento de la misma. Como comentaba anteriormente, y de hecho he traído justo aquí un artículo de prensa, esta misma semana pasada, del pasado 6 de junio, en el que, bueno, está teniendo mucha controversia, como digo, esta propuesta legislativa, que al final lo que acabo de presentar es básicamente lo que dice el borrador que en estos momentos tenemos presentado. Como digo, está en fase de discusión. En estos momentos ya son unos cuantos Estados miembros los que están planteando dudas en relación a esto. Está generando bastante, bastante polémica. Por lo tanto, pues tenemos que coger con bastantes pinzas el articulado actual y tendremos que ver cómo evoluciona hasta su discusión final. Es decir, eso va a estar obviamente muy condicionado con el nuevo Parlamento que ha salido de las elecciones europeas del pasado domingo y de cuáles son las prioridades. Como digo, este es un texto legal que no acabó su aprobación en el anterior periodo de sesiones y, por tanto, ahora se tendrá que decidir cuál es su próxima evolución. Las organizaciones ecologistas en este momento se están planteando pues una denuncia pública de esa discusión, de esa posición de los Estados miembros en relación a intentar suavizar los objetivos. Y bueno, pues, por lo tanto, todo lo que es la propuesta de directiva de Green Claims, creo que todavía está en un punto de suficiente inmadurez como para que no se tenga que se siga, que podamos seguir cuáles son su evolución, pero digamos que hasta que no tengamos un horizonte más claro, pues no podremos ver en qué se va a concretar. Por contra, lo que sí que tenemos es lo que decía al principio de esta presentación, ¿no? Decía, ¿sabes? La directiva de empoderamiento de los consumidores es así, ya está presentada, aprobada, el texto es firme y ha comenzado ya el proceso de transposición. Es decir, al final, el pasado mes de marzo, escasas semanas después de lo que fue su aprobación en el diario oficial de la Comisión Europea, pues el Ministerio de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, de Consumo, pues ha empezado la tramitación de lo que va a ser la Ley de Consumo Sostenible, que será la que incorpore en legislación nacional las obligaciones emanadas de esta nueva directiva. Y también mencionar aquí que en todo este ámbito pues es también relevante la existencia de una nueva guía que se ha elaborado precisamente de comunicación sostenible para cómo incorporar estos elementos de información medioambiental en las estrategias y campañas, ¿no? Es decir, desde IOBE estamos trabajando también en diferentes ámbitos en relación a disponer de trabajos similares. Estamos esperando a ver por dónde evoluciona la directiva de Green Claims para que la guía metodológica que desarrollemos pues cubra esos dos ámbitos. Pero digamos que vemos que previsiblemente en los próximos años vamos a tener un antes y un después en relación al uso de las afirmaciones en relación a los conceptos ambientales, tanto desde el punto de vista, como digo, corporativo, como desde el punto de vista de los productos y servicios que las diferentes organizaciones prestan. El mensaje final, y con esto ya doy por finalizada y pasamos ya directamente al turno de preguntas que se han podido incorporar al chat, por lo cual ahora es el momento también de si alguien se ha quedado con alguna duda de poderla incorporar. El objetivo de este marco legal no es que el medio ambiente desaparezca de la publicidad, sino que es dar un impulso a la credibilidad de aquellos productos que son más sostenibles y realmente poderles reforzar su presencia en el mercado, es decir, eliminar todo aquello que realmente es engañoso y reforzar que el medio ambiente pueda y deba seguir siendo un factor de diferenciación y de mejora de la competitividad de las empresas. Ese es un poco el ámbito. Y como digo, todavía tenemos un periodo de adaptación que nos va a llevar en los próximos años. Tenemos 2 años hasta lo que es la incorporación. Aunque sí que es importante señalar cómo se empiezan a generar ya movimientos
dentro de las propias marcas actualmente. Si al final hay grandes empresas que hasta hace muy poco disponían, por ejemplo, de sistemas de autodeclaraciones, que eran esas etiquetas propias, que ya las han ido eliminando porque digamos que son mecanismos que estarían un poco fuera de lo que es el nuevo marco que se va a entrar en vigor en el momento, como digo, en el que entre. Por lo tanto, hasta aquí era un poco lo que quería trasladar. Agradecer la presencia a todos los que hemos estado aquí y si os parece, voy a repasar algunas de las preguntas, ¿no? Recordar la posibilidad de. Voy, estoy viendo aquí. Bueno, como veo que Merche Casanova, estoy directamente leyendo algunas de las cuestiones que estaban en el foro. Merche comentaba, Egunon, comunicar que mido, verifico, registro y compenso mi huella de carbono y que disponemos de un plan de reducciones de emisiones, podría ser considerado como greenwashing, teniendo en cuenta que facilito los documentos de reducción certificados de una entidad independiente de emitir. No, lo que decía antes, es decir, lo que si yo os traslado todo esto, que es que mido, verifico, registro y compenso, digamos que eso no sería considerado greenwashing. Sería considerado greenwashing si simplemente no aclaro cómo he llegado a ser neutro en carbono, a comunicar directamente mi neutralidad en carbono. Realmente, si hago ese proceso, miro, verifico, registro y compenso, digamos que lo que estaría trasladando es cómo he hecho los esfuerzos y cómo. Lo que no podría decir es que mi producto es mejor que los de los demás, sino que mi empresa es mejor que las de las demás, porque en el fondo yo he medido, he verificado y he registrado. Yo cuento lo mismo, ¿no? Es decir, la empresa con la mayor huella de carbono puede medir, puede verificar, puede registrar, incluso puede compensar. Va a salir más caro, porque pueden tener que compensar mucho, pero digamos que comunicarlo no sería considerado greenwashing. Trasladar que por hacer eso soy la mejor empresa, ahí sí entraríamos dentro del concepto de greenwashing. Al final es la diferencia entre lo que es una información veraz y luego una alegación ambiental, que es esa comunicación de marketing en la que interpreto ese tipo de aspectos. Por lo tanto, tendríamos problemas en función de cómo hiciésemos esa alegación medioambiental, pero no sería greenwashing si yo comunico y obviamente aporto la información que está asociada a lo que son la medición, el registro, la medición, la verificación, el registro y la compensación. Y más obviamente si lo hacemos a través del registro del ministerio o el que próximamente se pondrá en marcha a nivel del gobierno vasco. Jaime nos hacía dos preguntas. Tengo dos preguntas. La definición básica de greenwashing mencionada al principio, ¿viene de algún documento oficial de la Unión Europea o estudio? La respuesta sencilla es, hasta que hemos tenido la directiva aprobada, la directiva de empoderamiento de los consumidores, no existía una definición oficial sobre qué era greenwashing. Ahora ya, en esta directiva sí que se incorpora, pues os comentaba que, de hecho, si veis, ha sido hay mucha bibliografía que habla sobre greenwashing y hay discrepancias sobre algunos de los conceptos, porque efectivamente hasta que se ha aprobado esta directiva, hasta comienzos de este año, no teníamos una definición oficial. Y como digo, pues ahora ya esta definición está acotada en base a lo que establece la propia legislación. A veces se habla no solo de greenwashing, sino del vínculo con el bluewashing, cuando esto tiene blanqueo sobre el impacto social. Es decir, ya he visto que el estudio que os he presentado de la Autoridad Bancaria Europea hablaba de la suma de los dos, que al final los aspectos sociales también los metía dentro de la directiva de empoderamiento de los consumidores. Sí que habla de conceptos de sostenibilidad, por lo tanto incorpora tanto la parte de bluewashing como la parte de greenwashing, si es que green queremos llevar solamente a la parte ambiental, aunque estamos yendo a un camino en el cual se incorporan todas bajo el mismo término. Si al final, más allá de que tenga el concepto green, digamos que todos los elementos de publicidad engañosa relacionada con la sostenibilidad empiezan a entrar dentro del concepto de greenwashing. Y como digo, de las dos directivas, la aprobada sí que habla de la sostenibilidad en términos más amplios, la de Green Claims sí que se centra únicamente en las alegaciones ambientales. Precisamente se centraría en los aspectos de consideraciones ambientales. Tenemos una consulta adicional. ¿Qué hay de las declaraciones realizadas en el Business to Business? ¿Tiene el mismo tratamiento que en las Business to Consumer? Desde el punto de vista de lo que es los textos, el texto legal aprobado, sí, digamos que cubre tanto B2C como B2B. O sea, al final no hay ninguna diferenciación en cuanto a lo que se considera. Está claro que hay algunos sistemas de coetiquetado que tienen una aplicación más en un canal B2B y otras que tienen un canal más B2C, más dirigidas a consumidor final. Aquí hablamos del concepto
de empoderamiento de los consumidores. Sí que se hace una traslación de que el elemento de consumidor pues está muy cerca del consumidor final, más en la parte esa de B2C, pero tenemos que ser conscientes también de que en la parte B2B disponemos de otras dos iniciativas legislativas que están razonablemente cerca, como es la Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad, como la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas. Esas dos propuestas legislativas se centran más en la parte de información corporativa. De hecho, casi esto me viene muy bien el comentario para trasladar que todo ese ámbito lo vamos a tratar también en algún ecosistema específico. El próximo 27 de junio vamos a presentar una guía técnica que hemos desarrollado desde IOBE en materia de los sistemas y los índices relacionados con los indicadores ESG, los indicadores de información ambiental, social y de gobernanza, y sobre todo los ratings que existen en el ámbito del ESG, porque aquí ha ocurrido un poco lo mismo. Ese que es un instrumento mucho más relacionado con el B2B, con la relación con entidades financieras, con la relación entre elementos de tracción a lo largo de la cadena de valor de grandes empresas a pequeñas empresas, la percepción que ha habido por parte de la comisión es que existían todo un abanico de índices en materia reputacional sobre los cuales también se ha evidenciado que existían problemas desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la veracidad de los métodos, y obviamente se ve que hay muchos riesgos también para las propias empresas, porque ese tipo de sistemas, pues como digo, pues muchas veces son utilizados pues por entidades financieras a la hora de poder acceder a elementos créditos o temas de calificación, y por tanto se ha desarrollado una iniciativa legislativa específica que lo que persigue es reforzar esos elementos de transparencia, de comparabilidad, de verificación en esos sistemas que son específicamente B2B. Por lo tanto, hay algunos elementos, como digo aquí, que sí que también afectan tanto a B2B, es decir, sobre todo en pues, usos de etiquetado, es decir, temas de producto que sean B2B. Luego está todo el ámbito más corporativo. El ámbito más corporativo que tiene poca traslación hacia el B2C y que es básicamente B2B, pues como digo, hay esos instrumentos: Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad, diligencia debida y toda la revisión de los aspectos metodológicos de los ratings de sostenibilidad. Como digo, de estos los hablaremos específicamente en esa Ecosteguna que, como digo, desarrollaremos el próximo 27 de junio. Sandra nos hace una nueva pregunta. ¿Se podría pensar que el pasaporte digital de productos sea una herramienta para mejorar la trazabilidad y transparencia en materia de cumplimiento y para combatir el greenwashing de cara a los consumidores? Bueno, aquí obviamente, eso, vuelvo a hacer publicidad, ¿no? El 12 de septiembre hablaremos mucho más del pasaporte digital. A ver, mi opinión es que de cara a los consumidores probablemente el pasaporte digital pilla lejos. ¿Por qué? Porque va a tener una información muy técnica. Si es verdad que la propia vocación con la cual ha surgido el pasaporte digital, pues está dirigido a tres grandes agentes, ¿no? Es decir, está en primer lugar a la propia administración, porque le va a permitir poder disponer de acceso a responsabilidad de información que está relacionada con el cumplimiento fiscal, con todas las actividades de vigilancia de mercado por parte de la administración van a ser más fáciles. En segundo lugar, a otros agentes de la cadena de valor, muy especialmente, por ejemplo, a todos los operadores de fin de vida, a la hora de poder asegurar la reciclabilidad o la reutilización, segundas vidas en productos, poder disponer de determinada información que automatice y que realmente haga más competitivo determinados procesos de recuperación del producto. Y en tercer lugar, a los consumidores. Es verdad que se habla de que el pasaporte digital debe servir para el consumidor. Sí es cierto que el hecho de imaginarnos que cualquier producto disponga en su etiqueta o en su envase, un QR a través del cual accedemos a una información, pues hombre, probablemente nos lleva a imaginar que hay determinada tipología de consumidor que probablemente ya tenga dificultades a la hora de poder acceder a esa información. Pero sí que podrá servir como refuerzo, sobre todo el concepto que comentabas, el concepto de trazabilidad. Si finalmente se acaba desarrollando, se pone en marcha este certificado de conformidad que veíamos en la propuesta de directiva sobre el Green Claims, es previsible que este certificado de conformidad esté dentro o accesible a través de ese pasaporte digital. Como digo, por tanto, yo creo que el pasaporte digital va a trabajar codo con codo en relación a algunos de los conceptos, en relación a tener esas evidencias científicas que estábamos comentando, pero veo que es más factible que la información recogida en el pasaporte digital sirva
para que el verificador de la alegación ambiental pueda emitir su certificado de conformidad, que realmente para cualquier consumidor de los que podemos tener en el mercado. Sí es cierto, como digo, que aquel consumidor que con cierto conocimiento a nivel profesional podrá obviamente acceder a través del pasaporte porque va a estar disponible y va a ser accesible. Todavía nos quedan bastantes dudas, ¿no?, sobre cómo va a ser finalmente el pasaporte digital, pero sí que yo creo que es una herramienta que va a trabajar codo con codo para ayudar a mejorar esa información. Veo aquí una pregunta adicional de Sneakers Company. Me parece interesante el planteamiento, pero sigo echando de menos alusiones a la educación. Mucha alusión a la información, muy poca a la educación, teniendo en cuenta que la mejor manera de medir, controlar, es fabricar dentro de un área, tampoco veo alusiones al respecto. Aquí de lo que estamos puedo compartir, ¿no?, esta reflexión. En el fondo, vuelvo al principio de mi exposición, ¿no? Es decir, el consumidor dice que le interesa mucho, que está dispuesto incluso a pagar más por un producto medioambientalmente mejor, y lo que ocurre es que luego realmente no lo hace. Cuando se pregunta por qué no lo hace, se argumenta que es que la información no es de confianza, que hay greenwashing, y por tanto, ese es un poco el ámbito de esta directiva. Está claro que a partir de aquí, y por eso se habla de empoderar, no se habla de transformar el consumo. Yo creo que para conseguir un cambio en el consumo, probablemente necesitamos acciones adicionales, ¿no? Acciones adicionales que están relacionadas con el cambio de los patrones de consumo, con incidir en más elementos relacionados con la educación. Ciertamente, lo que son esas dos propuestas legislativas persiguen eso. Luego tendremos otro tipo de iniciativas que pueden estar más relacionadas con cambiar de forma efectiva cómo se ejecuta la compra, y además cómo se ejecuta la compra por parte de todos los agentes. Pero efectivamente, pues esta propuesta legislativa está muy relacionada, como digo, con la parte de mejorar esa información, un poco la filosofía. Cambio de pautas de consumo, que realmente pueda tener un ámbito de actuación desde la educación. Desgraciadamente, efectivamente, no está dentro de lo que es esta propuesta. Y Eva Martínez, creo que ya es la última de las preguntas, nos comenta, para alegaciones ambientales basadas en estudios de ACV sin revisión crítica o verificación, ¿se puede considerar greenwashing? Madre mía, esta pregunta es de nota. Es muy buena pregunta. A ver, mi reflexión en relación a la misma es que volvemos a lo mismo. Una cosa es que yo publique un resultado de ACV. La lógica debía hacer es que ese resultado de ACV debiera incorporar todos los elementos de información, entre ellas, obviamente, todas las suposiciones realizadas, y esa es una información neutra. El problema no está tanto en que yo publique o no publique un ACV, sino en las conclusiones que pueda sacar a partir de ese ACV. Es decir, si yo quiero utilizar, si yo hago un ACV comparativo, y a partir de ahí quiero establecer que mi producto es mejor que otro, pues ahí obviamente podrá ser considerado greenwashing si se demuestra que algunas de las suposiciones, de hecho, si no publico ninguna de las suposiciones realizadas, se podrá considerar greenwashing. Si las suposiciones que he hecho benefician a un producto frente a otro y no establecen esas condiciones de igualdad, también podrá ser considerado greenwashing. Lo lógico es que para eso surgen los sistemas puntuación ambiental, única agregada, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque ahí es donde, tanto el ámbito de la futura, si algún día se pone en marcha, huella ambiental europea de producto, como desde el punto de vista de los sistemas que en este momento ya existen, pero tienen un enfoque muy B2B, que es los sistemas de declaraciones ambientales de producto, las EPDs, precisamente lo que permiten es resolver el problema que estás comentando aquí, Eva, ¿no? Es decir, que es el de las decisiones que tú has tomado para hacer ese estudio no las has decidido tú, sino que tienen un documento de reglas, sean de huella ambiental europea o sean de declaraciones ambientales de producto. Y dos, existe un mecanismo de verificación por tercera parte de los resultados, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea sería, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo tener un producto que no dispongo de reglas, ni un mecanismo ni en otro. Entonces, por lo tanto, no se va a prohibir que se puedan seguir desarrollando estudios de ACV. En principio no hay ninguna obligación a que esos estudios tengan que tener una revisión crítica de forma obligatoria, ¿vale? No se regula, al menos desde lo que es el texto legal, obviamente, lo que decía antes. Otra cosa es si yo hago una alegación ambiental que se basa en un estudio de ACV.
Vale, en ese caso, conforme, como digo, a Green Claims, entraría todo lo que es el proceso de evidencia científica y debería contar con ese certificado de conformidad que nos haya emitido un verificador. Si no lo he hecho o si realmente pues, no supera, pues obviamente sí que podría ser considerado greenwashing. Aquí es, el culpable no va a ser el instrumento, es decir, el instrumento se va a poder elaborar y publicar. Cuidado con las alegaciones. Yo creo que todos los que trabajamos en el mundo de la CV, pues muchas veces lo que vemos es que el gran problema está en la comunicación a partir de los resultados, ¿no? Entonces ahí es donde realmente dependerá mucho de cómo se haga ese ejercicio, porque incluso los procesos de revisión crítica, pues lo que nos aseguran es aquello de, bueno, con estas suposiciones que pueden ser adecuadas, salen estos resultados. No estamos haciendo valoraciones netas sobre que ese producto sea mejor que los demás, ¿no? Y desde luego, si antes lo he criticado desde el punto de vista de los estudios de huellas, me pasa lo mismo con los estudios de ACV. Una empresa por hacer una ACV no se convierte en, su producto no es sostenible. Su producto ha hecho un ejercicio muy relevante de transparencia y se lo ha publicado de comunicación, pero realmente ese producto será bueno o malo en función de si podamos cuantificar una mejora o si realmente podemos hacer con esa razonable objetividad esos ejercicios de comparación. Por lo tanto, no se consideraría gringo sin la publicación de una ACV aunque no tenga revisión crítica, sí, en función de cómo sea la alegación ambiental que hagamos en relación. ¿De acuerdo? Y creo que con esto es todo. Ya me he extendido más allá del tiempo que teníamos previsto para este Costeguna, así que agradecer a todos los asistentes. Espero que haya resultado de interés la evolución de comentar o compartir la evolución que están teniendo este tipo de aspectos legislativos. Animaros a rellenar la encuesta, que ya está disponible, que es el último mensaje que tenéis a vuestra disposición. Y sin más, emplazaros pues a un próximo Costeguna que tendremos. Tenemos la semana que viene, celebramos una nueva edición relacionada con la presentación de las guías de métricas relacionadas con la calculadora que hemos desarrollado integrada de huella de carbono, es decir, tenemos una serie de métricas que saben cómo poder cuantificar objetivos basados en la ciencia e integración de métricas. Ese será el próximo, y como digo, el 27 de junio, que será el último que tengamos antes del verano, pues hablaremos precisamente de ese aspecto más B2B, que son los ratings en materia de sostenibilidad y que nos evalúan los aspectos de ESG a nivel corporativo. Sin más, eskerrik asko y nos vemos. Un saludo. Thank you.